tardes, buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de Guerrero en Vivo. Estamos transmitiendo como todas las mañanas en vivo y en directo desde nuestros estudios, los estudios de Siga Televisión en esta ciudad de Puerto Acapulco. Hay bastante información, por supuesto, que hacerle llegar hasta donde se encuentra, así que le invitamos a que se quede en sintonía con nosotros de aquí hasta las 11 de la mañana. Procuraremos hacer la entrega de un detalle pormenorizado de los acontecimientos más relevantes que han tenido lugar durante las últimas y más recientes horas en cada uno de los rincones de nuestro estado de Guerrero, pero por supuesto con especial atención a lo que ha venido ocurriendo aquí al interior de nuestra ciudad, puerto y municipio de Acapulco. Estamos entrando ya en lo que es el último mes de este 2013, hoy es lunes 2 de diciembre de este año, así que pues hay bastante información que comentar. Se comenzará a hacer también, por supuesto, los balances acerca de lo que se ha podido observar durante el transcurso de estos 12 meses del año. Un año que sin lugar a dudas no ha sido de nada fácil para los mexicanos, para los guerrerenses muy en especial, lo que hemos venido viviendo, los golpes que hemos venido recibiendo, no nada más por la cuestión política, de seguridad, sino también inclusive por la manera en que la naturaleza pues se ha dejado sentir, ha mostrado su fuerza como siempre ante la manera en que nosotros pues no cuidamos lo que debiera. Bueno, pues ella se hace escuchar sin lugar a dudas, es parte de lo que en los días subsecuentes sin lugar a dudas estaremos viendo, escuchando, y también por supuesto aquí mismo en nuestra emisión de Guerrero en Vivo realizaremos lo propio ante pues los balances que tendremos que estar realizando con toda justicia. En fin, la vía de comunicación usted la conoce muy bien, nuestras cuentas de redes sociales, síganos, también ahí puede usted darnos a conocer cualquier punto de vista, sugerencia, denuncia. Cuenta en Twitter, usted la conoce, arroba Guerrero en Vivo, perfil en Facebook de igual manera es Guerrero en Vivo. Está nuestra cuenta de correo electrónico para cualquier información adicional que desee usted hacernos llegar, una serie de archivos, documentos, gráficos, en fin, es Guerrero en Vivo arroba hotmail.com. Y por supuesto los teléfonos en vivo aquí en el estudio, el 1-88-27-85 y el 486-69-38 a su total y completa disposición. De igual manera le invitamos a que pues todo lo que es información esté enlazado con la misma, no nada más a través de los avisos y los cortos que le hacemos llegar a través de redes sociales, sino también ingresando en lo que es nuestro blog de noticias guerreroenvivo.com. Y arrancamos como es necesario con la información que se encuentra consignada como nota principal en las primeras planas de los diferentes diarios de circulación local, estatal y nacional. Desde muy temprano nosotros lo presentamos en nuestro blog informativo y por supuesto aquí hacemos el análisis y el repaso correspondiente. Arrancamos con lo que el Sur el día de hoy precisamente consigna como nota principal. El Sur maneja el día de hoy como nota principal, dice, detienen a promotor de la CRAC, la coordinadora de regional de autoridades comunitarias, dice, salía del acto por la libertad de 12 comunitarios, esto allá en la capital del estado, Chilpancingo, dice, para arrestar a Arturo Campos de Ayutla, arman en Chilpancingo una aparatosa operación con 25 policías ministeriales y se lo llevan a Acapulco. Está acusado de secuestro de los detenidos que tenía en reeducación, en que tenían en reeducación las autoridades comunitarias, es lo que informa el abogado Vidulfo Rosales. Le niegan a entrevistarse con el detenido, él es su abogado, Vidulfo Rosales, y solicita un amparo para que no lo trasladen a otra entidad federativa. Continúa pues esta andanada en contra de los únicos que han podido frenar a la delincuencia, ya sea común u organizada en estas zonas del estado, y lejos de que las autoridades se pongan a detener precisamente a los delincuentes, investiguen a los que habrían sido señalados por esta situación, detienen a los comunitarios. Esa es la línea que se observa, no nada más desde un gobierno estatal, es una línea desde el gobierno federal y aguas. Lo que se está observando es el tratar de apagar cualquier resabio que pudiera quedar precisamente en lo que se refiere, no nada más a las autodefensas, sino a esa resistencia precisamente a única y exclusivamente dejar que las fuerzas establecidas sean las que manejen. Fuerzas establecidas que ya tienen amarres establecidos con la propia delincuencia. Esta es una de las situaciones graves que se observan y
no nos dejemos llevar por esta aparente separación, disgusto, cuasi divorcio entre un gobierno estatal y una OPOEJ. Porque recuerde usted, la semana pasada, al darse a conocer y aprobarse por parte de los legisladores locales lo que se refiere a esta creación y aprobación de un decreto enviado por el Ejecutivo para la creación de la Policía Rural, a la que se estarían pudiendo acoger precisamente estas fuerzas de autodefensa en las diferentes regiones de Guerrero, y que la OPOEG manifestara su rechazo, recuerde usted que ellos también han tenido detenidos, han tenido gente en reeducación, están armados, han estado en diferentes lugares fuera de sus zonas de control, han estado en la capital del estado, en fin, y no hay ni un detenido de la OPOEG. O sea, este aparente, por eso lo subrayo, aparente divorcio, disgusto que existiera, porque dicen, nosotros rechazamos a la policía comunitaria, pero no hay ninguna acción en contra de ellos. ¿Por qué nada más hay acciones en contra de la CRAC? Si han actuado de una y de otra forma iguales, han hecho exactamente lo mismo, se manejan de la misma forma, son los mismos, pues, prácticamente. Pero los que encabezan a la OPOEG no se les toca, y a los que encabezan la CRAC sí. ¿Qué es lo que se pretende desarticular verdaderamente? Un movimiento emanado del pueblo que probablemente, pongámoslo y concedamos, pudiera tener infiltraciones de otro tipo, no precisamente las del mismo pueblo, o se trata de apagar nada más determinados gritos, nada más esos que no puedo controlar. A estos sí los puedo controlar. Es más, mira, vamos a hacerle como que nos peleamos, ¿sí? Es más, vamos a aprobar la ley y vas a decir tú que no la quieres, y en fin, tú manéjate por ahí, a final de cuentas yo voy a detener a estos, y ya después que detenga a estos ya nos ponemos de acuerdo. Digo, eso es pensando muy mal, ya sabe cómo es uno de mal pensado. A lo mejor soy de veras de lo peor. ¿Cómo puedo ser con tener una mente tan malévola y pensar que el gobierno pudiera hacer algo así? Es inconcebible. No sé usted, califíquelo. ¿Qué es más probable, una cosa o la otra? Porque aunque pareciera que en el gobierno son tontos, créeme usted que no lo son. Tienen un plan definido acerca de hacia dónde se van y hacia dónde dirigen las cosas. A veces parece que dan palos de ciego, pero no. Todo tiene un propósito. Hay veces que ese propósito lo vemos hasta mucho después. Ah, pues con razón hicieron esto y nosotros pensábamos que no podían. No, es que no querían. Iban para otro lado. En fin, es un punto de vista, y sí, como siempre lo he dicho, muy personal. Vámonos con lo que dice La Jornada Guerrero. La Jornada Guerrero: detienen a otro líder de la CRAC en la capital. Es lo mismo, llevan a Campos Herrera a Acapulco. Acusan al promotor de la policía comunitaria en Atoyac de secuestro agravado. Esto es lo que señala su abogado de Tlalchinoyan. Rosales Sierra señala a Aguirre de querer desmantelar el grupo impulsor de El Paraíso. Con Campos ya son 13 los comunitarios presos, 12 son de Atoyac y uno de Metlatónoc. Es una de las situaciones que se vienen dando. El consejero, uno de los que el sábado anunció la reagrupación de la lucha social de las organizaciones. Recuerde usted todo lo que se ha venido dando, todo lo que se ha venido señalando, y no se detienen. Las cosas van increciendo. Es una escalada que vemos en todos los niveles, una escalada de la violencia, una escalada en la inseguridad, una escalada en los cierres de negocios, una escalada en los ataques a organismos defensores de derechos humanos, una escalada en ataques a trabajadores de la prensa, una escalada también en la agresión hacia dirigentes sociales, una escalada también en lo que se refiere a los ataques y detenciones acerca de los grupos de autodefensa. Ojalá y viéramos que lo que se incrementa es la seguridad, pero esto es lo único que no se incrementa. Vámonos con lo que dice el Sol de Acapulco. El Sol de Acapulco el día de hoy menciona: detienen a otro líder de la CRAC. Es sin lugar a dudas la nota que ocupa los titulares, porque es una nota importante, porque es un reflejo de lo que está ocurriendo. Así, simplemente, es delicada la situación que se viene dando. Es
parte de lo que se registra. Vámonos con los diarios nacionales. ¿Qué es lo que dice el Universal el día de hoy? El día de hoy en su primera plana destaca: desactiva gobierno a 71 capos relevantes, así lo pone. Operan en el país 12 grupos del crimen organizado, es lo que revela su informe. Es aquí donde de repente dice uno, a ver, si operan en el país 12 grupos del crimen organizado, ¿cómo es que en Acapulco pueden operar casi una veintena? ¿No? O sea, estos no trabajan en el país, pertenecen a otras cosas. En fin, uno. Dos, me parece correcto, qué bueno, sí, es muy bien redactada la cabeza del diario Universal. Desactiva gobierno a 71 capos relevantes. Ojo, dice 71 capos, no 71 grupos del crimen organizado, no 71 mafias, no. Desactiva a los capos. ¿Por qué? Porque en cuanto quitan a uno, sale otro. O como es peor, como ha ocurrido en casos como por ejemplo Guerrero. Quitan a uno y salen cinco. Y a ver, ¿controlan a los cinco? Pues parece ser que ni siquiera quieren controlarlos, ni tienen la intención. Entonces, ese es lo grave. ¿Sí? ¡Qué bueno! Detienen a los capos. Pero no hacen nada con las bases. Al contrario, son como la hidra que peleó contra Hércules. Le mochó una cabeza y salían dos. Y así es lo que ocurre. Ojalá fuera nada más como las colas de iguana, que le cortan la cola y sale otra colita, nada más. No, aquí le mochan una y salen dos, tres, cinco, veinte, en fin. Y ese es el problema. Y lo peor de todo es que los contubernios también se expanden, y muchos de esos que son detenidos verdaderamente no son desactivados, nada más cambian su lugar de estar manejando las cosas. Antes lo manejaban en una entidad federativa y ahora lo hacen desde la cárcel, en fin, y ya sabemos con qué comodidad se las viven. Pero bueno, ahí está. Reforma, que menciona en su primera plana el día de hoy, dice: rompe Pemex récord, pero en robo de combustible. En fin, ahí está. Es parte de lo que se señala y dice uno, ¿verdaderamente se hace todo lo necesario en materia de seguridad y se aprovechan todos los adelantos tecnológicos para que no exista este robo de combustible? ¿O hay también arreglos desde el interior de esta paraestatal para poder manejarse en ese sentido? En fin, es lo que tenemos. Tenemos que ir a la pausa, nos quedamos antes de llegar a Milenio. Vamos a la pausa, regresamos por supuesto de inmediato con más información, terminando ya lo que es el repaso por estas primeras planas, y por supuesto que continuamos con el resto de la información. Hay bastante, esta que algunos ya han llamado una penosa demostración de poderío de parte de algunos grupos, no nada más políticos, sino inclusive de otra índole, este fin de semana, con una cabalgata que la mayoría de la gente rechazó, que la mayoría de la gente vio muy mal, un caos vehicular tremendo, algo que está muy muy lejano a poderse ver precisamente como una promoción turística del puerto, sino todo lo contrario. Digo, aquí no hay caballos, aquí no hay criadero, no tenemos ranchos, como por ejemplo podría ser Texcoco, donde se hace en la feria de Texcoco un desfile precioso, y es la feria del caballo precisamente, o en otros lugares como Hidalgo, Querétaro, donde hay una tradición importante en la crianza del caballo. ¿Quiénes crían caballos aquí? ¿Quiénes tienen esos caballos aquí? ¿Quiénes manejan esa infraestructura para poder manejar, para poder exhibir y tener esos gustos que no son en nada caros, no son en nada baratos? Solamente los políticos, y dicen los otros, o son lo mismo. En fin, esto también lo estaremos observando dentro de unos cuantos momentos. Vamos a una pausa, regresamos de inmediato. Siga Televisión, tu canal, mi canal.
Cuando te enamoras haces cosas sin pensar. Hay veces que la hormona puede más que la neurona. La cigüeña no viene de París, viene de un revés donde no te cuidaste. Si lo haces por amor, hazlo también por amor propio y cuídate. Yo me informé en el centro de salud. La responsabilidad es de todos. Infórmate. Es tu derecho. Protégete. CONAPO, Gobierno de la República. Alerta. Si observas o detectas grietas en el suelo, inclinación de postes de luz, pisos y muros, levantamiento de pisos y deformaciones en puertas y ventanas, flujo de agua desde el subsuelo, o movimientos y ruidos en el suelo, sal inmediatamente de tu vivienda y repórtalo al 066. No habites zonas con laderas inestables. Guerrero cumple. Oye, hablo muy. Está preocupadísimo. Que porque con la reforma hacendaria van a ponerle IVA a las colegiaturas. No es cierto, no le van a poner IVA a las colegiaturas. Yo se lo dije. Bueno. Sí, te lo paso. Voy. No, no le van a poner IVA a las colegiaturas. No, Moy, no le van a poner IVA a las colegiaturas. Reforma hacendaria, es lo justo. El Congreso de Guerrero recibió del gobierno estatal el paquete económico 2014 que incluye las iniciativas de ley de ingresos y presupuesto de egresos para 2014. Las y los diputados ratifican su compromiso con la sociedad de respaldar la iniciativa de no incrementar impuestos y aprobar un proyecto de gasto que impulse los sectores más importantes para el desarrollo de Guerrero. 60 legislatura. Experiencia que sirve a la gente. Comprometido con iluminar nuestros caminos, el gobierno de Taxco hizo la entrega de 15 lámparas en el barrio de Puente de Navarro con un costo de 25 mil pesos, beneficiando a 350 familias. Yo le agradezco al señor presidente por el aspecto que le agradecemos que el tiempo que él dijo que iba a poner las lámparas, lo cumplió. Compromiso número 3. Cumplido. Taxco, gobierno que cumple. Moviendo a Taxco. Estás viendo Siga Televisión, tu canal, mi canal. Estamos de regreso con todos ustedes, continuamos por supuesto con la información aquí en Guerrero en Vivo, son ya en este instante las 10 de la mañana con 21 minutos. Continuamos para acabar ya con este recorrido por lo que la prensa escrita pues señala como nota principal. Estamos en los diarios nacionales y dábamos pie a lo que contiene el día de hoy Milenio y destaca precisamente en su primera plana. El día de hoy este diario editado en el Centro Político de nuestra República Mexicana menciona Diego. Obviamente se refiere al jefe ciego, digo, al jefe Diego, al panista. Dice, reforma energético con prueba piloto. ¡Ay! ¿Desde cuándo tenemos leyes que, bueno, vamos a hacer la pruebita y después vamos y la... No, es, o sea, no cabe duda que con la edad hay gente que ya empieza a chafear muy feo. Dice, no debe ser entreguista ni patriotera, dice Fernández de Ceballos. Pero, ay, por favor, ¿cómo con prueba piloto? No, señores, las cosas no son así. O sea, no se hacen. Así de fácil es lo que se menciona y de nosotros depende que se haga o no se haga. ¿Estamos de acuerdo? Ok, digamos que estamos de acuerdo. Pero no estamos de acuerdo, también digámoslo. ¿Cómo vamos a dejar que nuestros disque representantes hagan algo total y completamente contrario a lo que la mayoría, a lo que la sociedad quiere? Ya es necesario que también cumplamos nosotros como sociedad con nuestra responsabilidad. Estamos teniendo problemas gravísimos en seguridad, gravísimos en la cuestión económica. ¿Por qué dejamos que nuestros gobernantes sigan haciendo lo que se les venga en gana? Manifestémonos, exijámosles que enderecen el camino, que vayan por la ruta correcta. Exijámosle todos como sociedad
por los cauces legales. Es parte de nuestras prerrogativas, pero también de nuestra responsabilidad. Exijámosles, y si no, exijámosles que renuncie, que se vaya, que venga otro que sí pueda. Así. Ya es necesario que como sociedad nos pongamos en el papel que nos corresponde. Y no nada más estemos dejando que las cosas ocurran. Y no, pues no, es que o por cobardía, o esperando que no nos pase nada, sería lo mismo, por incapacidad, por negligencia, dejamos que hagan nuestros gobernantes los que se les antoja. Y no nos parece, pero si no, pero pues yo qué voy a hacer, no, yo en lo mío, ok, sí es cierto, cada quien tiene que luchar desde su trinchera y hacer lo que le corresponde, pero también como parte de una sociedad tenemos esa obligación. Estamos viendo que nos están llevando como municipio, como estado, como país al despeñadero. ¿Y qué hacemos? Pues es que no me toca. No, pues es que la seguridad. No, pues es que no me vaya a pasar algo. No, señores, si seguimos sin hacer algo, juro que nos va a pasar algo. Tenemos ya que hacer. Ya no nada más es por nosotros, es por nuestros hijos, por nuestros nietos. ¿Qué país les estamos dejando? Decimos, no, sí, es que los valores y esto, lo otro. ¿Y quiénes eran los encargados de darles esos valores? Nosotros. Es que no tengo tiempo por la economía y todo. Por eso. Entonces enseñémosle. Nos faltó ser mejores padres para educar a nuestros hijos y darles esos otros valores, esos principios, porque o no los conocimos o no tuvimos tiempo. Pues es tiempo. Por supuesto que es tiempo. Enseñémosle que se tiene que defender lo nuestro, nuestro país, nuestro futuro, el futuro de ellos. Si no, simple y sencillamente ellos van a hacer lo mismo. Ah, pues no hacía nada mi papá. No, pues lo corrieron del trabajo y se quedó quieto. Se fue a vender chacharitas a la calle. No, pues aquí los políticos se robaron la lana para hacer la pavimentación. Y mis papás dijeron, ah, pues así son todos y no hicieron más. Pues yo también. Ay, me volaron la casa. Ay, pues ni modo. Mataron a mi hermano. No, pues me voy de aquí. No, señores. De nosotros depende que es el México que pueda venir hacia adelante. Pero bueno, vamos con lo demás y la prueba piloto. La jornada, que es lo que menciona el día de hoy, la jornada nacional, dice el siguiente año, será de la eficacia, es lo que afirma Peña Nieto. Y es que esto, ante la crítica que la propia iniciativa privada, como lo señala la jornada, dice, califica de incumplidas durante este año, 2013, todas las promesas oficiales de avance. No se cumplió ni una. Así, en materia de seguridad, en materia económica, en la que quiera, en materia educativa y todo. Las reformas, por favor, si ni se han aplicado, pues si no hay leyes secundarias, no han podido avanzar. Tenemos más problemas hoy que antes. ¿O cómo ve usted la educación? ¿Está mejor hoy? ¿O estaba mejor antes? ¿Estaba más tranquilo antes? ¿O ahora? En fin, y así cada uno de los rubros. ¿Cuál ha sido el propósito? ¿Abrir muchos frentes? ¿Se abrió el frente educativo? ¿Se abrió el frente en materia energética? ¿Se abrió el frente con los partidos políticos en lo que se refiere a reforma electoral o reforma política? ¿Y se abrió frente también con empresas, bancos y sociedad en lo que se refiere a reforma fiscal? ¿Cuál es el propósito de abrir varios frentes y dejarlos todos abiertos? Porque están todos abiertos, ninguno se ha cerrado. ¿Distraer? El chiste es que independientemente de cuál sea el fin, tenemos un país convulsionado en todos estos rubros. Ni uno ha tenido efectos positivos. Al contrario, en todos estos rubros el efecto ha sido negativo. ¿Estamos mejor o peor? En fin, pero el siguiente año será el de la eficacia, ya dijo el presidente. Excelsior, ¿qué menciona en su primera plana? Peña pide unidad para las reformas. O sea, después de que amenazó a los del PRD, ahora sí les pide unidad. Lo aprobado es de todos los partidos, afirma. No que van a aprobarlo como de lugar, que tienen la mayoría. En fin, o como que ya le pensó, o como que a lo mejor, ojo. También, ¿por qué no pudiera ser una guerra fabricada?
oye, es que si nos vamos por ese lado, podría decir los amarillos, nosotros vamos a tener problemas en nuestra declaración de principios, nuestras, nuestra ideología, nuestra gente, seguidores, etcétera. ¿Cómo crees? Bueno, miren, sálganse, como que nos peleamos, la aprobamos acá y después ya otra vez nos ponemos de acuerdo, ¿no? Todo es posible con los políticos, ¿o no cree usted? En fin, eso es lo que dicen las primeras planas el día de hoy. Bueno, es lo que dice su servidor acerca de lo que ven las primeras planas, ¿verdad? Tampoco le vamos a echar toda la culpa a los diarios, pero bueno, ahí está, es parte de lo que se menciona en ellos el día de hoy. Y bueno, pues antes de que nos vamos a que nos tengamos que ir a la pausa, vámonos con lo siguiente. Este fin de semana importante, es uno de los rubros en los que me parece, salvo lo que usted pueda estar señalando también, se ha ido caminando por un buen rumbo en lo que se refiere a estos recursos y programas que se han llegado a nuestro estado por parte del gobierno federal en lo que se refiere a la reconstrucción o a la reactivación. El día sábado asistimos a lo que es el Parque Industrial de Locotito, municipio de Chilpancingo, donde fueron entregados por parte de Secretaría de Economía, Fideicomiso Industrial de Guerrero, recursos a estos micro y pequeños empresarios que en diferentes partes de Guerrero, pero en específico allá en el municipio de Chilpancingo y en la zona de Locotito, pues presentaron pérdidas o alguna afectación producto de los fenómenos meteorológicos. Se han estado entregando créditos, pues más bien apoyos, porque no es un crédito, no es un préstamo, apoyos de fondo pymes en esta materia para todos aquellos que han resultado afectados en alguna parte, con el propósito de que se reactiven, puedan comprar aquellos bienes que les resultaron afectados, mercancía que habrán perdido de su inventario, puedan solventar la crisis económica que en este momento se viene registrando. Es parte de lo que se vio. Vamos a la entrevista o después de la pausa. Después, bueno, aquí estamos viendo la entrega de recursos que se realizó. Estuvo encabezando esta misma entrega de apoyos el propio director general del Fondo del Fideicomiso Industrial Guerrero, Julián López Galeana. Estuvo por parte del Ayuntamiento de Chilpancingo el primer síndico César Armenta, un buen amigo que hacía tiempo que no veíamos, tuvimos oportunidad de estar platicando. Y bueno, pues es así como cibercafés, panaderías, oficinas de algunos servicios, costureros, en fin, pudieron tener este recurso que les va a servir para reparar parte de lo que resultó afectado, comprar algunas cosas nuevas o simplemente solventar el problema que en este momento vienen enfrentando como empresarios y sus trabajadores. Porque bueno, pues ante la crisis económica lo primero que pega es precisamente en los bolsillos de cada uno de nosotros. Entonces es parte de lo que se estuvo realizando la entrevista, que donde nos explica Julián López qué es lo que se ha estado realizando y cuáles son los avances que se tiene. La vamos a escuchar en unos momentos. Vamos a la pausa y regresamos por supuesto de inmediato con más aquí en Guerrero en Vivo. Enamoras esas cosas sin pensar. Hay veces que la hormona puede más que la neurona. La cigüeña no viene de París. Viene de un reven, donde no te cuidaste. Si lo haces por amor, hazlo también por amor propio. Y cuídate. Yo me informé en el centro de salud. La responsabilidad es de todos. Infórmate. Es tu derecho. Protégete. CONAFO, Gobierno de la República. Mi nombre es Hermila García Santiago. Soy artesana. Quiero agradecer a nombre de mis compañeras por haber traído alfabetización de esta comunidad. En Guerrero seguimos alfabetizando. Ellos quieren aprender, tú puedes enseñarles. Guerrero cumple. El Congreso de Guerrero está conformado por 46 mujeres y hombres con distinta formación profesional y política, pero con un mismo compromiso: tomar las decisiones que permitan mejorar las leyes que rigen a la entidad
para que haya más oportunidades de desarrollo para las 7 regiones del estado. 60 legislaturas. Experiencia que sirve a la gente. Cuidado. Hay empresas que te ofrecen mucho dinero si tú inviertes en ellas. Seguro se trata de un fraude y perderás tu dinero. No te dejes sorprender por supuestas empresas cooperativas de ahorro y préstamo. Si tienes dudas, llama al 01800-999-8080. O denuncia al 01800-832-7692. Gobierno del Estado. Guerrero cumple. ¿Te diagnosticaron diabetes? No te preocupes. Ocúpate, hay que ocuparse. Ven con nosotros y evita amputaciones. Nuestro objetivo es que no pierdas tus pies. Clínica de Diabético y Gastroenterología. Contamos con cirugía laparoscópica. Atendidos por el especialista Carlos López Hernández. Altamente capacitado en atención y prevención del pie diabético. Aguas. La temporada de lluvias aún no acaba. Abandona zonas de alto riesgo y ubica tu refugio temporal. Extrema precauciones ante deslaves, inundaciones y desbordamientos de ríos. Permanece atento a la información de las autoridades. Acapulco puede. Gobierno municipal. Taxco, gobierno que cumple. El gobierno de Taxco, atendiendo a los comerciantes, cumplió con el compromiso de cambiar el piso en la zona de las fondas del mercado Tetitlán. El señor presidente nos ha apoyado, puesto que nos hizo el cambio del piso. Sí, ya estaba muy deteriorado el anterior. Tenemos otra presentación de nuestro departamento. Apoyando a dignificar el área de los comedores y mejorando la imagen del municipio, seguimos trabajando. Compromiso número 77. Cumplido. Taxco, gobierno que cumple. Moviendo a Taxco. Estás viendo Siga Televisión, tu canal, mi canal. Todos ustedes, continuamos por supuesto con la información aquí en Guerrero en Vivo. Y bueno, vamos a escuchar ahora sí lo que el director del Fideicomiso Industrial Guerrero, dependiente de lo que es la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, nos mencionó a propósito de esta entrega de recursos que se realizó este fin de semana precisamente allá en el Ocotito, en el Parque Industrial del Ocotito. ¿Qué es lo que se viene haciendo? ¿En qué etapas se van? ¿Cuántos han sido beneficiados? ¿Qué es lo que está pendiente? ¿Y qué candados existen también para que estos recursos, no ocurra como se ha estado señalando en otros programas, pues puedan estar llegando a personas que verdaderamente no lo necesitan o se esté haciendo un mal uso de ellos? Esto es lo que nos mencionó Julián López Galeana, quien es el director del Fideicomiso Industrial Guerrero Industrial. Y tenemos 3,334 MIPYMES beneficiadas al día de ayer. Si sumamos las casi 40 que estamos entregando el día de hoy aquí en el Ocotito, más otro bloque que se está entregando el día de hoy en Acapulco, uno más de casi 50 que está entregando hoy mi amigo Enrique Castro en Markelia, estaríamos llegando ya a las 3,500 unidades de negocio apoyadas hasta el día de hoy con los recursos provenientes del Fondo PYME a través del Programa Emergente de Atención a MIPYMES Siniestradas. El monto de operación ya supera los 36 millones de pesos. Ya superamos en este momento la media del programa. Tenemos todavía recursos que vamos a ir liberando conforme se van validando los expedientes. Ya en este instante ya no podemos censar más negocios por dos razones. Uno, ya el calendario que aprobó la Secretaría de Economía ya concluyó. Sin embargo, hay la disposición por parte de ellos de que sigamos integrando a más personas, pero el segundo criterio, el más importante, es que ya la proyección de MIPYMES censadas al recurso que tenemos ya empató. Entonces ya no tendría mucho sentido ilusionar a alguien e ingresar sus papeles, porque al momento en que los ingresa ya se siente dentro del programa, porque sería muy lamentable rechazarlo por falta de recursos. Entonces, afortunadamente, el programa ha funcionado muy bien. Hemos liberado ya más de 36 millones de pesos en beneficio de casi 3,500 unidades de negocios de
cerca de 32 municipios en el estado de Guerrero. Todos ellos han recibido apoyos que van desde los 7.500 pesos como monto mínimo hasta los 25 mil pesos en aquellos casos que el beneficiario nos comprueba que efectivamente su negocio fue totalmente siniestrado. ¿Qué candados se tienen dentro de este programa para que quien reciba el apoyo sea verdaderamente un empresario, un pequeño microempresario? En efecto, primero hacemos una validación física de los documentos. No es necesario ser especialista para detectar algunos documentos que vienen alterados. Uno. Dos, para aquellos que están muy, muy bien integrados, los pasamos a un comité de validación que está conformado por funcionarios del Estado, de la Secretaría de Economía Federal, en donde de manera muy rápida y eficiente en línea se consulta en el sistema del emprendedor si esa empresa no ha recibido un apoyo similar a este, porque evitamos la duplicidad. Segundo, el RFC se valida ante el SAT. Tenemos una liga de consulta que nos autorizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para verificar que ese RFC sea válido, sea auténtico, realmente esté vigente, porque hay muchos RFCs que han estado suspendidos y pues en ese caso no podemos otorgarles el apoyo. Pues ahí está, es parte de lo que se viene trabajando. Hay otras consideraciones que compartió con nosotros el director de este fideicomiso industrial acerca de lo que se viene trabajando. Se lo voy a presentar esto el día de mañana, también acerca de lo que algunos de estos beneficiados con estos apoyos nos señalaron, de qué manera pues les resultó la afectación y de qué manera les está ayudando sin lugar a dudas estos recursos, este apoyo que se les va dando. Aquí puntualizar, recuerde usted que aquí incluso en algunos momentos le presentamos lo que son denuncias que estaban dándose por parte de diferente gente que señalaba ya le habían entregado, número uno, un cheque y que le dijeron que iban a ser 25 mil pesos, pero que nada más le entregaban 10, que ya no sabía si le iban a entregar lo demás o qué había pasado con el resto del dinero, que quién se lo había quedado. Uno. Dos, un señor inclusive que nos mostró una tarjeta de débito de Bancomer, que decía que se la habían entregado y que no tenía fondos. Posteriormente, y ayer y este fin de semana también estuvimos checando, ¿qué es lo que pasaba con ello? Número uno. Parte de ello nos lo explicó hace un momento Julián López, lo escuchamos. Algunos negocios, sobre todo del ramo turístico, restaurantes, hospederías, que resultaron con afectaciones, sobre todo restaurantes que se ubican en la franja de playa, en la franja de arena, por ejemplo, en lo que es la zona de Revolcadero, Bonfil, Barra Vieja, en fin, El Podrido, etcétera. Se pudieron acoger a este programa, recibieron los apoyos. Algunos les dieron 25, que era el techo presupuestal para entregarles. Más bien, el techo presupuestal es la suma de todos los recursos. Algunos les dieron 15, algunos les dieron 10, y así. Fue variable. ¿De qué? De en base a la afectación que registraron. No porque registraron la afectación que pudiera ser del índole de los 10 mil o de los 15 mil o 25 mil pesos, no. No se les puede dar el recurso para la totalidad de la afectación, porque si no, no alcanzaría, imagínese usted. Se les da el recurso de acuerdo a la magnitud del desastre y en base a los parámetros que ya tienen estipulados, es como se les otorgaba. ¿A quiénes les dieron 25 mil pesos? A los que tuvieron pérdida total de su negocio. Y refiero a este tipo de negocios. Había diferentes programas, aquí ya se los presentamos, pero de nuevo cuenta ahora aclaración. Y este señor, es algo que al fin logramos ver, ¿qué es lo que pasaba con esta tarjeta de débito de Bancomer que había entregado y que no tenía fondos? Número uno, no fue entregado por la Secretaría de Desarrollo Económico, fue entregado por la recientemente creada Secretaría del Trabajo, cuyo titular es Alberto López Rosas. Esa tarjeta les fue entregada y efectivamente cuando se las entregaron no tenía recursos. De acuerdo a lo que hemos podido indagar, no hemos podido verificar si efectivamente ya fue así o no, pero lo que nos dijeron es de que se les entregaba, señalándoles que en el transcurso de las siguientes semanas estaría ya cayéndoles el dinero, pero que de una vez estaban entregando la tarjeta. Yo no entiendo por qué hacer eso, la verdad. Pues mejor entregueselos cuando ya tenga recursos. ¿Para qué quieren el plastiquito? No se les vaya a perder. Ajá. Digo, así somos varios.
Entonces, pues mejor entréguenselo cuando ya esté el recurso, y entréguenselo en un cheque para que le firmen, no para que una tarjeta, pero bueno, entréguenselo. Pero eso es lo que nos han dicho. No hemos podido verificar específicamente con este señor que aquí les presentamos, que le habían entregado el cheque de 10,000 y una tarjeta sin recursos, sin fondos. Pero esa es la explicación que hemos logrado dar. Vámonos con más información. Este fin de semana también, el viernes, para ser precisos, sí fue el viernes, ¿verdad? Sí. Fue el sábado. Jaime. ¿Fue el sábado la cabalgata? Creo que sí. Sí, fue el sábado, porque una fue el jueves, ¿no? Una fue el jueves, que fue sin caballos, y fue por estudiante, y después la cabalgata con caballos fue el sábado. Bueno, estas dos cabalgatas, una de estudiantes, que aquí le dijimos que porque algunos decían, es que hay unas protestas, es que hay una manifestación, hay un bloqueo. No, espérenme. Era una cabalgata de estudiantes. Estos dos eventos, ambos dos a la par que juntos, organizados por la Universidad Autónoma de Guerrero, esa que dirige el rector, que anda en helicóptero y que dice que no hay recursos para pagar los aguinaldos, esa exactamente, organizó la cabalgata Eventos por la Paz. Imagínese usted, uno, el nombrecito, dos, con el pretexto también de estimular el turismo, la promoción para este destino de playa nuestro que es Acapulco. Organizó estos dos eventos en la misma semana que ocasionaron un caos vehicular. Gracias señor rector por ello. Uno de alumnos que desfilaron con una costumbre que se trae, no es de aquí, esto surge y esto se hace muy seguido allá en la capital del estado de Chilpancingo, pero ahora lo han estado trayendo para acá. Las cabalgatas, las quemas de libros, las quemas de batas, en fin, etcétera, ahora ya están haciendo esto. Y es verdaderamente penoso, número uno, ver estudiantes así, alcoholizándose en las calles, con el pretexto de que están muy felices y muy contentos, y la otra, que obstaculicen la principal arteria vehicular que tenemos aquí en Acapulco con esas manifestaciones. Y número dos, la cabalgata que vamos a ver aquí, ya las imágenes. Preciosos caballos, sin lugar a dudas. Y aquí lo hacemos porque son los comentarios que hemos recibido de muy diversas fuentes, en redes sociales, de manera directa, lo estuvimos escuchando, gente que estuvo alrededor de este evento, que no entiende para qué se hizo un evento de esta naturaleza. Aquí en Acapulco no somos criadores de caballos, aquí en Acapulco no existe la costumbre de la charrería, tampoco fueron charros, bueno, charros pero de otro tipo, no el deporte nacional que se supone es la charrería, no, fueron vaqueros con muy preciosas bestias, me refiero a los caballos, que estuvieron ahí mostrándose. Los calificativos que yo escuché y que he recogido y que están ahí concesados son de todo tipo. Número uno, que asco, que para qué obstaculizar así la costera Miguel Alemán, que fue una pasarela de políticos. Otro, y lo menciono así, como una pasarela de delincuentes. Bueno, no lo pusieron así, le pusieron narcos. Así lo manejaron, que cuál era la intención. Yo no entiendo cuál es la intención de mostrarse de esa manera, obstaculizar el tráfico, un cuadro de los que encabezaban esta cabalgata verdaderamente lamentable. Y reitero, a Acapulco este tipo de eventos no le sirve, en definitiva. Y la otra es que algunos han señalado que ha sido quizá una manifestación de fuerza de acerca de quienes son los que se sienten ya dueños de lo que es Acapulco. Después se tuvo una tocada con una de las bandas más emblemáticas en la actualidad de lo que se refiere también este tipo de, podríamos decirle, cultura, porque la cultura es la expresión de un grupo social, y es una expresión de un grupo social como el que puede
ser calibre 50 esta banda que estuvo precisamente tocando ese día. En fin, ahí está. Me parece lamentable una demostración de esta naturaleza y por todo lo que ello implica, salvo la mejor opinión que pueda usted tener en ese sentido, y también pues haciendo eco de todas las, de todos los puntos de vista que aquí nos estuvieron precisamente presentando y exhibiendo a través de redes sociales o nos lo estuvieron haciendo llegar en persona. Vamos a la pausa, son las 10 de la mañana con 48 minutos, regresamos inmediato, por supuesto. Estás viendo Siga Televisión, tu canal, mi canal. Cuando te enamoras esas cosas sin pensar. Hay veces que la hormona puede más que la neurona. La cigüeña no viene de París, viene de un revés donde no te cuidaste. Si lo haces por amor, hazlo también por amor propio y cuídate. Yo me informé en el centro de salud. La responsabilidad es de todos. Infórmate. Es tu derecho. Protégete. CONAPO, Gobierno de la República. Ya, por favor, dime qué tienes, dime qué tienes. Deja de llorar, por favor, ya te di de comer. ¿Y ahora qué película vamos a ver? No sé, la que tú quieras ver. Pero te toca las palomitas, ¿eh? Órale, va que va. Ay, no, ¿por qué lloras? Son las 3 de la mañana, tengo que ir a trabajar. Por favor, deja de llorar. Si hubiera sido más responsable, estaría disfrutando de mi juventud. Usar condón te puede cambiar la vida. Secretaría de Salud del Estado. Guerrero cumple. La violencia intrafamiliar y contra las mujeres es un grave problema social. Por eso, las diputadas y diputados del Congreso de Guerrero cambiaron la ley para que los médicos que atiendan casos de mujeres golpeadas ahora tienen la obligación de informar del incidente a la gente del Ministerio Público y a la Secretaría de la Mujer para que atiendan su caso. 60 legislaturas. Experiencia que sirve a la gente. Puedo ver bien, lo veo claro. Está clarísimo, voy a ser astronauta. Ver bien para aprender mejor. El doctor Javid Curiginto, especialista en cirugía general y gastroenterología, te ofrece un servicio de calidad. Comunícate al teléfono 486-6141 y en urgencias al 140-77. Atiéndete con nosotros y ponte en manos de profesionales. Ubicado en el despacho 103 y 105 del Hospital Santa Lucía. La educación en Guerrero debe mejorar y para lograrlo, el Congreso de Guerrero está tomando las decisiones necesarias. Las y los diputados respaldaron la reforma educativa federal que apoyará las propuestas que mejoren la enseñanza de las niñas y los niños de Guerrero. 60 legislatura, experiencia que sirve a la gente. Apoyando a los habitantes de la comunidad de San Francisco Cuitlapan, el gobierno de Taxco hizo entrega de la red de 2 kilómetros de tubos para mejorar el abasto de agua, apoyando a los que menos tienen y más lo necesitan. En el gobierno de Taxco seguimos trabajando. Estamos agradecidos pues con el presidente que pues en esta comunidad lamentablemente carecemos mucho de lo que es el agua potable y ya con esto, con este apoyo que nos hizo llegar, pues vamos a tratar de mejorar nuestra red de agua. Compromiso número 166. Cumplido. Taxco, gobierno que cumple. Moviendo a Taxco. Estás viendo Siga Televisión, tu canal, mi canal. Estamos de regreso con todos ustedes, continuamos por supuesto con la información aquí en Guerrero en Vivo, son ya las 10 de la mañana con 52 minutos.
La asistencia social, señalan, debe ser un conjunto de acciones que tiendan a proteger la vida de toda persona que requiera servicios especializados para el desarrollo integral, garantizando protección y plena integración al bienestar social. Esto señaló la propia legisladora local, Delfina Concepción Oliva Hernández. Para ello, dijo que se presentó la iniciativa para reformar diversas disposiciones a lo que es la Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, con el propósito de adecuarla a las necesidades que actualmente demanda la sociedad, es lo que refirió la propia legisladora de extracción panista. Acotó que hay muchos grupos de la población que requieren asistencia social, siendo la primera base de las familias para fortalecer sus valores, así como las personas menores de 18 años sujetas a maltrato o en estado de abandono, desamparo, desnutrición, con deficiencias en su desarrollo físico-mental, para brindarles atención, protección y rehabilitación y de esta manera poder reintegrarlos a la familia y a la sociedad misma. También son vulnerables las mujeres en periodos de gestación o lactancia, madres adolescentes carentes de recursos económicos o maltratadas, los adultos mayores que se encuentran en desamparo, marginación, que sean sujetos a maltrato y a violencia intrafamiliar, las personas con discapacidad para realizar alguna actividad para su desempeño físico, mental, social, ocupacional o económico. Entonces es parte de lo que esta Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social número 332 tuvo su última reforma el 30 de mayo del 2008 y por ello están en esta intención de poder ampliarla y estar estableciendo las bases necesarias para toda esta gente que se encuentra en un estado de indefensión y de desprotección a final de cuentas. Vámonos con más información. El día de hoy le presento nada más estas imágenes. Mañana le voy a presentar la entrevista que tuvimos con trabajadores. Estuvimos el viernes en lo que es la tienda del ISSSTE aquí en Acapulco, la única que ya tenemos aquí en Acapulco. Antes teníamos, me parece que dos llegamos a tener. Bueno, aquí vemos las imágenes de esta tienda del ISSSTE, en qué condiciones se encuentra, pero también el movimiento que trabajadores de la misma han estado realizando, porque señalan ellos, están buscando que se dé el cierre de la misma. Son más de 80 trabajadores los que se encuentran llevando a cabo su labor en esta tienda. Esta depende no directamente de la delegación del ISSSTE, sino directamente de lo que es una subdelegación general en la Ciudad de México. Hay una parte que se encarga precisamente de ello, de las tiendas del ISSSTE. Y recordamos que no hace mucho tiempo, hace algunos años, precisamente se habría inyectado una importante cantidad de recursos a la propia, se le consideró ya en la categoría de hipermercado, se le había comprado un nuevo equipo de aire acondicionado, se le instaló, se cambió la techumbre, se cambió la imagen de la tienda, se abrió una nueva ala, por ejemplo, de lácteos, pero hoy en día esta es la manera en la que se encuentra esta tienda del ISSSTE. Hay desabasto, como puede usted observarlo. Esta es el ala que en algún momento nosotros acudimos a la inauguración, el área de lácteos, un área muy eficiente, bonita, que daba la imagen de una tienda verdaderamente útil y con una presentación adecuada a la gente y al lugar en el que nos encontramos. Ya la farmacia que había del ISSSTE ahí ya cerró, ya prácticamente no han recibido mercancía, no hay apoyos. De todas las cajas nada más le sirven tres, tienen goteras encima de las goteras, y eso que ya no llueve, imagínese usted. Entonces, lo que señalan es de que les preocupa, sí, por un lado, lo que será su fuente de trabajo. Repito, son más de 80 trabajadores que con sus familias que están ahí y dependen directamente de la actividad que se desempeña en la misma, pero obviamente hay beneficios que la tienda del ISSSTE debería de estar dando a más elementos de la población, que en este momento no se está dando debido al desastroso estado de abandono en el que se encuentra. Se amenaza con el cierre de la misma y además de estar en riesgo el sustento de estas familias, se encuentra en riesgo también a todos aquellos que beneficia
la operación de esta tienda del ISSSTE, a final de cuentas, que en principalmente a los jubilados, porque les da descuentos adicionales a los que ya tienen en la propia tienda. Entonces, mañana le presento las entrevistas. El día de hoy, por cuestión de tiempo, ya no alcanzó a hacerlo, pero ya le presenté parte de la información. Nos despedimos, hemos llegado a término del informativo correspondiente a esta mañana. Le agradezco en todo lo que vale su presencia, su aguante, y lo dejo por su